Hola amigos, buenas noches y geceler. En este video os voy a enseñar una frase coloquial. Sí, podemos decir coloquial. Informal también podemos decir. Pero se usa mucho. Eso es naber. Naber. En español, ¿qué tal? ¿Qué tal? Naber, ¿qué tal? En turco también usamos mucho. En informal, con los amigos usamos esa frase. Mucho. Naber. Naber. Nasılsın? Son sinónimos. Naber. Nasılsın? Pero naber es un poco coloquial, informal. Espero que os ayude esa información. Y también en ruso dicen kakdila. Kakdila. Es como naber y qué tal. Hoy, esta semana también he tenido mi clase de ruso y yo me doy cuenta que hay que seguir estudiando con paciencia porque después de un tiempo, después de, no sé, no puedo decir un tiempo exactamente, pero después de estudiar un tiempo, vas a conseguir lo que quieras, creo. Porque yo me doy cuenta que ahora entiendo bastante bien derecho de Unión Europea, pero por supuesto que todavía no entiendo mucho. Pero empezó a aprender a entender el lógico de derecho de Unión Europea y también he empezado a entender el lógico de idioma ruso. Pero todavía tengo que estudiar mucho, 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 para ser un experto. Entonces, ¿yo qué hago? Estudio. Hola, hola María Aparecida, ¿todo bien? Obrigado. Selam Esther, hayırlı Ramazan. Çok teşekkürler. No sé, en la religión católica creo que no hay ayuno, pero creo que judíos también ayunan, pero cuando y cuántas horas ayunan, no sé. En Islam ayunamos, nuestro ayuno empieza con sol, más o menos a las 5:30, y termina con sol también, más o menos a las 19 o 19:30 horas termina. Entre ese tiempo no hacemos nada, no comemos, no bebemos, pero por la noche podemos comer, por supuesto. Estoy bien, gracias, Esther. Merhaba, Clarice. Luego ves, será un poliglota. Sí. Se acercan los días miércoles y viernes. Pero ¿cuánto tiempo estudian? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuántas horas? Esther dice que me encanta el Islam, la única religión que le gusta. Muy interesante. Yo trato de hablar de estas cosas porque yo creo que hay que hablar esas cosas y importantes después de conocer con mucho tiempo, creo. Por ejemplo, ¿cómo conocer un conocido? ¿Cómo puedes hacer amigo? Yo creo que al inicio de conocimiento, al inicio de conversación, hay que hablar de las cosas ligeras. Por eso yo no prefiero hablar de esa cosa, pero sí es bueno. Creo que las religiones son buenas para dar ese mundo un sentido. Y yo no, después de estudiar en maestría en Unión Europea, yo me doy cuenta que no tenemos ni idea de la vida. Tenemos informaciones no tenemos informaciones profundas, ¿vale? Tenemos informaciones muy débiles, muy
No puedo buscar esa palabra ahora, pero creo que habéis entendido. Hay que profundizar nuestra información. Por ejemplo, Esther dice que le gusta Islam. Yo creo que si te gusta Islam o cualquier religión o pensamiento o ideología también, tienes que profundizar tu información de ese tema. Después puedes evaluar fácilmente, creo, si tienes información. Saludos. Gracias. Te admiro, pero se esforzan los estudios. Obrigado. Al inicio de ese vivo he enseñado una frase coloquial o informal, eso es naber. Naber es como qué tal o en ruso kaktila. Espero que os ayude esa información, naber. Tengo una seguidora y uso mucho esa frase, se llama Feli Corbella, creo. Uso mucho naber, siempre me escribe en los vivos naber. Si lo estuve haciendo Yusuf, me interesa mucho saberles muy bien. Hay que profundizar la información. El ruso es uno de los idiomas más complicados, pero con constancia se logra en las escuelas, suelen enseñarnos lo básico, quizá hasta superficial. Así. Superficial, informaciones superficiales. Me olvidé esa palabra. Pero los temas uno debe ahondar más al ser. Sí. Sí, Nadia, muchas gracias. Exacto. Entre hoş buldum y hoş bulduk. He visto que los turcos lo escriben de esas. Generalmente usamos hoş bulduk, pero también puedes decir hoş buldum, no hay problema. Pero generalmente, por ejemplo, yo uso hoş bulduk. Porque dicen que hoş geldiniz. Hoş geldiniz en plural. Generalmente dicen hoş geldiniz. Entonces la gente puede responder como hoş bulduk o hoş bulduk. Que no hay problema. Bueno, amigos, yo termino ese vivo. Espero que os guste ese vivo. Y hasta luego, feliz, no, dulces sueños, tatlı rüyalar. Buenas noches, Esther. Buenas tardes para ti.